honen el, helburua izango litzateke tokian toki eta erakunde ezberdinetan e, garatu daitezkeen esperientzia batzuk esagutzea. Horretarako hiru islari ditugu. Alde batetik Joseba Ginez, EH Bilduko anistasun idazkaria eta bueno, burlatako zinegotzia eta udalgintza eta kultura hartokotasunari buruz hitz egingo dugu. Bestalde, Maialen Zuazo, e, aurreko etxea, UEMaren euskara eta kultura artekotasunaren tasunaren, bueno, kultura artekotasunari buruz hitz egingo digu eta eina utaramendi e, bidasoa inguruko esperientzaz hitz egingo digula. E, bakoitzak aurrekoan bezala, e, lehenengo saioan bezala, bakoitzak hogei minutu inguru izango du, eta gero irekiko dugu plenarioa zuzenean, bale? Dauden salantzak eta bestelakoak galderak edo nahi duzuena komentatzeko. Orduan, e, Joseba, nahi duzunean? Bueno, entzuten da? Bai, eh, arratsalde hon guztioi, latxo dibez, hijito herriak ezaten duen bezala, lehenik eta behin ba, ezkerrik asko etortxagatik eta sorturi gonpidenagatik eta batez ere ba, politika migrazioen gaia mai gainean jartxagatik. E, gure ustez, e, H. Bilduko kulturan iztasunaren txat, ba, oso garrantzitsua da, ba, gai hori lehentasuna ematea, batez ere udal arletan, eta bueno, horri buruz hitz e, egingo dut e, nire itzaldian. Hoy nos han propuesto hablar de experiencias concretas. Eh, yo voy a centrar mi intervención en lo que llamamos el modelo de gestión democrática de la diversidad cultural desde el municipalismo comunitario. Como veis hay que coger aire para, para decir el nombre, así que tendremos que buscar algo más, eh, más práctico. Pero bueno, aquí resumimos eh, todas las, las claves y las líneas de intervención en las que queremos poner eh, en práctica todo esto de la interculturalidad que hemos hablado a lo largo de esta mañana. Además del marco teórico, pues trataré de incorporar eh, experiencias prácticas, sobre todo pues eso, las basadas en, en lo que yo conozco más directamente como concejal también de Diversidad Cultural e Migraciones del Ayuntamiento de Burlada y de, de otros municipios ¿no? a lo largo de Euskal Herria, porque bueno, en este sentido... Sí, que hay que decir que aquí no partimos de cero, ¿no? y hay numerosas experiencias eh, a lo largo de diferentes localidades desde ya hace bastantes años, muchas de ellas eh, impulsadas y creadas por EH Bildu y que, bueno,. Eh, ya nos dan esas pautas hacia dónde caminar, seguramente pues teniéndonos que adaptar y, y mejorando muchas, muchas cuestiones, ¿no? Por destacar algunas yo creo que todo el mundo conocerá pues cuál es la actividad que se realiza en Herrentería, en cuanto a la gestión de la diversidad cultural en Hernani, en Pasaya, que pues fue de las primeras experiencias que yo eh, llegué a conocer, pero bueno, también en Vergara pues, o Las Artes, ¿no? municipios que ahora no están gobernados por NH Bildu y en Afarroa, pues Sí que en Burlata fuimos pioneros en, eh, en este ámbito, por lo menos en este modelo democrático que va dirigido a toda la, la ciudadanía, pero en esta legislatura pues, también Tafalla o Berriosar se están incorporando a estas dinámicas. Eh, lo primero que quería remarcar, eh, dentro de los bloques que he preparado, he preparado unos seis bloques para, bueno, para que nos quede así un poquito más, más didáctica la, la explicación es remarcar, remarcar la importancia de, de, ¿no? de, de implementar políticas que tengan que ver con la gestión de, de la multiculturalidad derivada sobre todo de las migraciones, pero no no únicamente no eh, creo que como solemos decir que es uno de los retos importantes que tiene la sociedad vasca eh, tan al nivel pues que pueda ser la transición ecológica eh, el, el envejecimiento de la población digitalización la pobreza creo que tenemos que situarnos a, a ese nivel para entender la importancia la importancia no de implementar estas, estas políticas porque a veces, a veces se nos olvida no antes comentaba con una compañera y, pues, bueno, estuvimos trabajando en el, en el programa electoral de la comunidad autónoma a Vasca para estas últimas elecciones, y bueno, pues había que buscar lo que era el, el programa de, de diversidad cultural e inmigraciones eh, en un volumen muy amplio, en un lugar pues que iba, no era el, el prioritario. Entiendo que todo el mundo entiende en sus luchas las prioritarias, pero aquí tenemos una razón obvia, ¿no? La realidad multicultural eh, obvia que es de, de Euskal Herria, ¿no? Antes han hablado de porcentajes, eh, es un fenómeno que es estructural que ha venido para quedarse también como se ha dicho por aquí que es de carácter mundial que tiene que ver con el capitalismo globalizado y por lo tanto pues debemos abordarlo con una perspectiva propia como país porque va a ser muy importante para generar esa cohesión social que nos permita pues una construcción de un país más justo más democrático más igualitario para también pues para la normalización lingüística que sea otra de las cuestiones importantes y por supuesto para articular la, la convivencia intercultural ¿no? En este sentido el ámbito local pues es, es fundamental porque ahí ahí es donde se articula la la convivencia, ¿no? ahí es donde se da la cotidianidad, donde compartimos esos espacios no, y donde mejor se pueden trabajar los elementos claves de la, de la interculturalidad, no solamente desde la institución, sino también eh, teniendo en cuenta toda la, la comunidad, porque las instituciones no van a llegar a muchos ámbitos y sí que lo podemos hacerlo de una, de una manera comunitaria. Por eso pues, siempre decimos que ¿no? que tenemos que incorporar esa interculturalidad y el y el antirracismo en la agenda municipal. ¿no? Voy a pasar también un poquito por encima en un segundo bloque, con lo que tiene que ver con no disponer de competencias en políticas migratorias. Eh, es algo que hablamos mucho y que es verdad. Esto nos hace situarnos en una situación de desventaja. Eh, además hace pues algo tremendamente grave, que es que muchos de nuestros vecinos y vecinas eh, que comparten la vida con nosotros pues no tengan los mismos derechos, están en una situación de inferioridad eh, administrativa, jurídica, no por no hablar de la social. No, hay un artículo de la Constitución española, el 149.1 que dice que son competencias exclusivas de los Estados todo lo que tenga que ver con la inmigración, con la emigración, con la nacionalidad, con la extranjería, con el derecho a asilo, es decir, cuestiones que son absolutamente fundamentales para garantizar los derechos y una vida digna a las personas. ¿no? Esto no es fruto de, las, de la casualidad. Los estados saben perfectamente que con este tipo de medidas nos generan eh, situaciones no deseadas, situaciones de incoherencia porque pues, no nos permiten eh, gestionar pues, eh, cuestiones que nos afectan mucho en lo económico en lo social en lo cultural en lo lingüístico ¿no? y de esta manera pues nos vemos abocados a tener enfrente situaciones eh, no deseadas de vulneración de derechos un ejemplo bien claro lo hablábamos antes aquí pues esto a la situación que se ha dado en la muga de Irunendaya no como decía mecharsaius nos limitamos a mirarlo desde nuestras ventanas cuando hay gente que se está jugando la vida no y no teníamos herramientas para establecer unas, no unas vías, unos corredores seguros. Se trabajó una, una enmienda, una moción en el Senado, eh, se aprobó en colaboración ¿no? con el anterior gobierno de Podemos y, de, y del Partido Socialista. Era el compromiso ¿no? de establecer esas vías seguras, ese era el compromiso del Partido Socialista. Pero bueno, ya sabemos eh, hasta dónde llegan esos compromisos. ¿no? Otra incoherencia tremenda es la que comentaba: ¿no? el tener eh, pues, vecinos y vecinas que no pueden votar a nuestros ayuntamientos, la segregación, la dificultad de acceso a la euskera. ¿no? Todo eso, obviamente, es eh, por no tener eh, en muchos casos competencias en soberanía. <coughs> Carecer de estas competencias y de soberanía, pues desde luego es una limitación importante, pero bueno, sí que, sí que podemos hacer mucho desde el ámbito municipalista y, de, y desde el ámbito comunitario. Eh, también eh, se cede, se dispone cierto nivel con, competencial en los marcos autonómicos, en los marcos municipales, en lo que se denominan las políticas de integración, las que tienen que ver con la vivienda, eh, con los servicios sociales, con la educación, con el empleo. Claro, lo que pasa es que esas competencias están muy limitadas a este estado de bienestar tan precario que, por ejemplo, nos dice que la vivienda es un derecho subjetivo, pero luego hay miles de personas que no tienen acceso a él, ¿no? También tenemos eh, margen competencial en lo que son las políticas de convivencia en las políticas de acomodación cultural no y, y poderlo hacer en clave soberanista que ese es digamos eh, el objetivo que se marca Euskal Herria bildu con con estas con estas políticas y por ejemplo pues teniendo en cuenta pues esa territorialidad de, de, de Euskal Herria no el marco territorial que sea Euskal Herria o la importancia de la euskera no para la cohesión social y la convivencia no teniendo también pues las particularidades de que, que cada territorio de Euskal Herria pues tiene sus sus diferentes bueno, el tercer bloque tenía aquí, eh, pensaba hablar un poquito de una pequeña radiografía de las migraciones, yo creo que ya se ha comentado algo también a la mañana, no me voy a extender, si no, no me da tiempo. Eh, pero sí que quiero señalar alguna cuestión. ¿no? Al margen de los porcentajes, eh, pues, eh, por ejemplo, que Indegia, que era la única herramienta sociológica que teníamos ¿no? para, para estudiar el, el tema demográfico a nivel de Euskal Herria, pues ya, ya no existe, ya no tenemos ese tipo de herramientas. En el 2018, sus últimos datos hablaban de un 28,5% de personas nacidas fuera del Estado y eso es un índice bastante considerable dentro del marco europeo. Lo que aquí sí que quisiera remarcar es que, que esto es absolutamente necesario. O sea, tener una las herramientas propias que podamos estudiar eh, las migraciones, la multiculturalidad en clave de países, fundamental para disponer luego de, de, una, de un proyecto político propio, ¿no? Yo creo que aquí Sortu y H. Bildu debieran hacer ese esfuerzo porque desde luego eh, nos, va, nos va a rentar, que dicen los chavales, ¿no? Para, para completar yo un poquito la radiografía ¿no? de la multiculturalidad, eh, yo creo que no nos debemos olvidar del pueblo gitano, ¿no? que es, numéricamente no es muy importante, pero yo creo que cualitativamente sí lo es. Es un 1% de la población, llevan más de seis siglos instalados en Euskal Herria, son 28.000 gitanos y gitanas los que hay en los cuatro territorios del sur y son una parte esencial de nuestra multiculturalidad con sus características específicas. Creo que eso también debemos tenerlo muy presente. ¿no? Y por hacer una pequeña imagen de lo que sería un, un mapa de, de, de Euskal Herria, donde hay esos mayores focos de, de, de personas de diversos orígenes, pues lo centraríamos en las cuatro capitales de, de Euskal Herria. Y también pues, en el territorio de la ribera navarra. ¿no? Además, eh, pues, los índices de pobreza suelen ser también a, a acompañados en, en estos territorios, ¿no? es donde también se dan con, con mayor eh, visibilidad. ¿no? En el caso de Nafarro es evidente: ¿no? eh, la pobreza, decimos, que tiene rostro de mujer, mujer joven, migrante y que vive sobre todo en ese territorio de la ribera. Bueno, entrando ya un poquito en lo que son las, las claves del modelo. Eh, bueno, pues para hablar, pues yo creo que de este modelo partimos de ese principio elemental que es que todas las personas que residen eh, en Euskal Herria, para Euskal Herria Bildu, son ciudadanos y ciudadanas vascas. ¿no? Por lo tanto, todas las personas que residan en nuestros municipios tienen que tener los mismos derechos, eh, obligaciones y igualdad de oportunidades. ¿no? A partir de ahí es donde tenemos que, que construir eh, nuestro modelo. Eh, no voy a entrar en lo que son los diferentes modelos, ya se hablaba antes aquí del asimilacionismo, del multiculturalismo, eh, como ha comentado antes Arcaiz, pues bueno, H. Bildu obviamente se identifica con el modelo intercultural, pero teniendo en cuenta que somos eh, una nación minorizada, con una cultura propia también y lengua minorizada y que queremos ir también un poquito más allá de lo que son esas políticas liberales del multiculturalismo, que hemos visto que en muchos lugares pues, no han dado eh, unos, unos buenos resultados. ¿no? Queremos que todo el mundo tenga los mismos derechos eh, en Euskal Herria. Y centrándolo ya pues, en lo que son las claves, empezamos por eso, ¿no? un modelo propio desde Euskal Herria, lo hemos hablado aquí también, no. esto es absolutamente necesario. El punto de partida territorial, esto aquí lo decimos muy sencillo, pero en el ámbito de la multiculturalidad y las migraciones, esto es algo que frecuentemente no se tiene en cuenta. Y es muy complicado a veces también, por ejemplo, que nosotros podamos llevarlo a, a tener presente, por ejemplo, desde ayuntamientos de Nafarroa. ¿eh? Yo aquí veo las guías de presentación de Getaria, de, de cualquier otro municipio y con su y curriña, su mapa de Euskal Herria y todo eso. Si un ayuntamiento en Navarra eh, realiza eso, pues sabe que enseguida van a tener los tribunales detrás. Entonces es complicado. Sí que nos toca el tema de impulsar el euskera, porque también es otra manera ¿no? de, de hacer eh, país y de marcar un modelo propio. ¿no? Queremos eh, ¿no? una clave antirracista, ¿no? combatir todo tipo de, de racismo, también el institucional. Eh, y para eso podemos abordar pues, una serie de protocolos en, en las que ¿no? trabajemos estas situaciones en esto yo creo que también toca decir que, que tenemos mucho trabajo por delante porque pues, todavía es muy todavía estamos afianzando lo que son las políticas de interculturalidad como para pasar a las políticas antirracistas pues todavía queda un, un camino por definir pero creo que debemos también, también tener clara esa línea ¿no? una clave inclusiva ¿eh? para cubrir Primero, pues todas las necesidades básicas que tengan eh, todas las personas y también para ¿no? eh, realizar un modelo de convivencia intercultural ¿no? en el que todas las personas tengan cabida, un modelo que sea también participativo, porque este es uno de los marcos más importantes. no Se trata eh, de dar protagonismo a las personas que forman parte, parte de nuestra realidad multicultural. Eh, no se trata exclusivamente de las personas migrantes, no se trata de toda la ciudadanía, del conjunto de la ciudadanía y para eso es importantísimo fomentar los consejos o los foros de participación en la que tenga que haber esa representación completa. Y ahí es donde se dan eso que se denominan los encuentros improbables. ¿no? Si no nos juntamos por actuaciones dirigidas, en este caso, desde las instituciones o desde la comunidad, es muy difícil que nos juntemos personas de diferentes orígenes que tenemos eh, fórmulas de relacionarnos completamente antagónicas entonces desde los municipios podemos organizar eso no yo creo que el, el consejo de diversidad cultural en burlata es profundamente enriquecedor porque ahí se nos dan situaciones de mutuo conocimiento y reconocimiento. Ahí es donde muchas personas conocen lo que es una fiesta como el olenchero, pueden acercarse a la euskera, pueden conocer cuáles son las, las actividades de las fiestas de, de locales y a la inversa también pues nosotros podemos acercarnos a otros elementos culturales de los diferentes orígenes. Y por último, pues diría que también integral porque bueno nos estamos dirigiendo al conjunto de la ciudadanía no estamos dirigiendo pues a las personas migrantes recién llegadas eh, ese concepto de hasta cuando uno es migrante pues sí que también eh, es una cuestión por por definir pero eh, nos referimos a las personas que tienen origen en diferentes pueblos del Estado español a personas en, en diferentes partes del mundo a las personas de origen vasco y como he dicho antes eh, al pueblo gitano todo eso conforma la integralidad de, la, de nuestra multiculturalidad, ¿no? Y eso es lo que tenemos que abordar. Hasta ahora esto lo remarcamos y nos parece que puede ser algo, pues bueno, eh, sencillo, pero las políticas que tenían que ver con, con las migraciones se centraban exclusivamente en un modelo asistencialista y centrado en el foco de las personas migrantes. Superar eh, ese marco, cambiar de paradigma, yo creo que es uno de los pasos que comenzó a dar eh, Bildu ya con la Diputación de Guipúzcoa en su día y muchos ayuntamientos. ¿no? Entonces esa integralidad eh, hay que seguir remarcándola. Bien, en el quinto bloque que quería hablar un poquito ya de, pues bueno, de, de cómo tiene que ser la, la estructura y las líneas concretas de, de gestión. ¿no? En EH Bildu hemos apostado por la creación de concejalías específicas de diversidad cultural y migraciones. ¿no? Creemos que de esta manera eh, se pone, se remarca la importancia, la importancia de, de la gestión de de todo esto, hasta ahora muchas de ellas eh, pues pueden estar escondidas en servicios sociales, en, en otros ámbitos, pero tener una concejalía de diversidad cultural y migraciones ya dice mucho de la apuesta de ese municipio por, por la gestión de la multiculturalidad. no, este es el modelo que se impulsó en, en la donosti con bildu, con juan carlos izaguirre, que se hizo también en, en lasarte, en pasaya, en rentería y que bueno pues también hemos llevado a Farroa pues en el momento en Burlata y como os decía pues también la idea es de que Tafalla y Berenguer se sumen no en esta estructura en el que tenemos una concejalía de diversidad cultural pues también es importante la, la labor que tiene que hacer la alcaldía la alcaldía es la que va a avalar nuestra apuesta política y es importantísimo que esta alcaldía también se signifique participando en los actos de la, de la concejalía que no los delegue todos ¿no? esa es la implicación eh, de política de este ayuntamiento con toda esta multiculturalidad y eso es algo que hay que remarcar y que, que es importante. ¿no? Además de, de alcaldía y concejalía, por ejemplo, pues también eh, otra fórmula para gestionar es eh, el tener un grupo motor. En Burlata no nos quedó más remedio porque muchos ayuntamientos no, no tenemos mayorías absolutas para gobernar. Igual en Guipúzcoa pues sí que eso puede ser más frecuente, pero en Nafarroa eso es pues, completamente inusual. Entonces nos toca también negociar con otras fuerzas políticas eh, progresistas, de izquierdas, que el tema de las migraciones lo viven siempre en clave estatal y, y no, es, no es fácil eh, el que puedan... Eh, llegar a acuerdos con nosotros en este sentido. Pero bueno, en el caso de Burlata eh, lo, hemos, lo hemos logrado ¿no? y de este, de este grupo motor pues está la parte política y la parte técnica y desde ahí eh, pues implementamos todo lo que tenga que ver con, con, las, con las políticas de, de multiculturalidad. Y por último, también es muy importante el personal técnico. Eh, para eso hay convocatorias de subvenciones de tanto el gobierno de Navarra como del gobierno de Gasteiz. Eh, obviamente no cubren la totalidad de, de lo que es la financiación, pero, pero bueno, ayudan. ¿no? Y bueno, eh, dentro de los ámbitos diferenciados, pues tendríamos, va a tener que empezar a resumir, pues bueno, tenemos tres, eh, las políticas de acogida e inclusión hemos hablado antes aquí, las de convivencia y participación comunitaria, y la tercera sería las de denuncia y sensibilización. ¿no? En esta primera pues es súper importante, ¿no? porque es el momento de la llegada a la localidad y, y aquí es donde ponemos, podemos poner los mecanismos para que las personas se puedan ir incorporando a, a nuestro municipio y sobre todo garantizar el acceso a todos los derechos y a los servicios públicos. ¿no? Para eso son necesarias medidas de inclusión social. El tema de los empadronamientos es algo absolutamente fundamental. Al final, a ver si tengo medio minutico y, y le dedico algo ahí a este tema de los empadronamientos. Y también el tema lingüístico. ¿no? Una, en una sociedad receptora de inmigración, la lengua es uno de los elementos principales para los procesos de acogida. O sea que esta cuestión también es muy importante. Visto desde aquí, desde luego es el, el impulso del euskera. Visto desde Nafarro, pues también... Eh, el tema del castellano es una necesidad muy solicitada por las personas migrantes. ¿no? Al final, como se dijo antes por aquí, para obtener tus papeles, para el acceso al mundo laboral, pues es la lengua que marca, no solamente en lo lingüístico comunicativo, desgraciadamente, pues también en lo identitario. ¿no? Bien, en cuanto a la convivencia y participación comunitaria, bueno, pues aquí podríamos hablar de infinidad de actuaciones, pero sobre todo aquellas que estén encaminadas a a esos encuentros improbables, a ese reconocimiento mutuo. Eh, por poneros un ejemplo, pues en Burlata hemos hecho últimamente que, eh, pues eh, una serie de actuaciones dinámicas de reconocimiento a la comunidad colombiana, pues dándole además un carácter muy político, ¿no? De conocer la situación del país, no solamente centrándonos en las empanadas, y en lo, en lo más folclórico, ¿no? Sino también pues en el contenido político. También pues los cursos que hacemos de aproximación a otras lenguas, ¿no? Eh, conoce un poco el wolof, conoce un poco el árabe, conoce un poco la lengua rumana. Maní, la del pueblo gitano, y de esta manera estamos haciendo ese mutuo conocimiento y reconocimiento. También los anistas un egunak forman parte de, de todas estas eh, actuaciones. ¿no? Lo que se trata es de fomentar una identidad colectiva eh, en nuestros barrios, en nuestros pueblos, en el que todo el mundo se sienta parte de nuestras localidades ¿no? y en el que nadie tenga que renunciar a sus elementos culturales identitarios. Aquí siempre ponemos como límite los derechos humanos, ¿no? Pero esa es la idea de la, de la interculturalidad, ¿no? Por último, de la de sensibilidad y la denuncia antirracista, pues ya os he comentado antes esa necesidad de profundizar en los protocolos. Bueno, para ir terminando. Eh, voy a hablar de una serie de principios que, que tenemos. Eh, se han hablado aquí muchos ¿no? del de la igualdad, el derecho a la diferencia, la interculturalidad. Nosotros llevamos uno también que llamamos Euskara e interculturalidad porque creemos que deben ir de la mano. ¿no? Eh, el Euskara es un elemento fundamental para la cohesión social, para la inclusión de las personas, para la convivencia, pero bueno, desgraciadamente pues en una situación minorizada. ¿no? Y, y muchas personas, pues eso, cuando tienen que obtener los papeles de extranjería, pues no necesitan el euskera, lo que necesitan es el castellano. Pero bueno, eh, creemos que esto debe ser una de las, de las claves que debe estar en, en, nuestra, en nuestra fachada del ayuntamiento, ¿no? el euskera y la interculturalidad. Eh, el feminismo, ¿no? el, Y la interseccionalidad, ¿no? Para acercarnos a las migraciones también desde una perspectiva de género, ¿no? Son conocidas las múltiples discriminaciones que sufren las mujeres migrantes por su condición de mujer, de migrante, por sus condiciones sociales. Por lo tanto, eh, es importantísimo ese enfoque, ¿no? Por ejemplo, a modo de ejemplo, pues decir que en el Ayuntamiento de estamos ahora eh, poniendo mucho énfasis en cuál es la, la situación de las trabajadoras del hogar, tratando de sensibilizar al conjunto de la ciudadanía, porque buena parte, como sabemos, de los cuidados en Euskal Herria pivotan sobre mujeres migrantes y obviamente en eso creo que a las administraciones locales les corresponde... Eh, llegar a la ciudadanía para que todo el mundo tenga presente que estas personas, estas mujeres tienen unos derechos que hay que cumplir y que hay que, que garantizar. Lo hacemos, por supuesto, colaborando con, con ellas, con sus asociaciones, con el movimiento sindical. Y este pues, bueno, es un terreno importantísimo también que en toda nuestra práctica política debamos de tener en cuenta la perspectiva de género. Hemos hablado antes también un poquito, no sé si en la mesa, de lo que es la diversidad religiosa. También la, 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 la religión forma parte de nuestra diversidad y esto tenemos también que, que entenderlo y atenderlo. ¿no? Eh, partiendo de la laicidad, eh, en Euskal Herria Bildu tenemos el criterio de defender esa pluralidad y esa libertad religiosa en el terreno individual de cada persona y además eh, estableciendo eh, una igualdad de oportunidades entre los diferentes cleros. No es lo mismo que nos solicite un espacio público, una. Un, un credo minoritario que, que nos, lo, nos lo pida la Iglesia Católica. La Iglesia Católica seguramente tendrá el edificio más importante del pueblo en la Plaza del Pueblo. Eh, otros, eh, otros credos no es así. Entonces no podemos actuar igual, ¿no? ¿no? Con todos igual, no, ni mucho menos, igualdad de oportunidades. Y eso es lo que hemos hecho, por ejemplo, en Anchoain, cuando se nos ha solicitado espacios públicos para, para celebrar el Ramadán, la fiesta del Ramadán. Entonces, bueno, atendiendo ¿no? a esa igualdad de oportunidades, pues obviamente ese espacio público se ha cedido. Y voy a acabar eh, con el tema del derecho al empadronamiento porque, bueno, pues sí que esta es, es fundamental porque es la puerta de entrada a los derechos básicos porque, además, pues para las personas migrantes en situación administrativa irregular, el padrón es eh, cuando se empieza a contabilizar el proceso para adquirir la regularización o el permiso de trabajo dos o tres años dependiendo. Por lo tanto, es algo que a las administraciones les corresponde eh, abordar y proporcionar. Podríamos debatir mucho con todo esto. Yo creo que hay una gran movilización ya social con, con este tema, pero yo lo que quiero remarcar es que desde las administraciones eh, locales tenemos margen de interpretar la normativa vigente, eh, la resolución de presidencia de, del INE, donde serán las, las, el, las instrucciones técnicas para los ayuntamientos y mediante, mediante esa interpretación, pues podemos hacer que... que la mayor parte o casi todas las personas se acojan a lo que es el empadronamiento social a través de domicilios ficticios y poder entender que quien está en una habitación y no le permiten eh, empadronarse porque el propietario propietaria así lo dice pues pueda acogerse a este empadronamiento social y hacerlo pues en lo que son dependencias municipales para eso desde las áreas de diversidad cultural e inmigraciones lo que hacemos es impulsar estos grupos de trabajo de diferentes áreas la ley habla de que se tiene que encargar servicios sociales pero en esa coordinación pues yo creo que, que podemos trabajar en conjunto y ya acabo diciendo pues bueno un poquito de, de esperanza porque en este sentido la Federación Navarra de Municipios y Concejos en la última reunión técnica que hubo el, el miércoles pasado ya ha comenzado a dar pasos en este sentido y eso sería un avance fundamental fundamental, el que interpretemos de una manera flexible y garantista la normativa estatal vigente. Y bueno, auda adena, miles que suena retagatic. Es que